Vicintendente, han juntado muchas firmas, ¿no? El año pasado y no se sancionó, digamos, la prohibición de pirotecnia cero en el departamento de Chile. Sí, se dijo que se iba a tratar este año y hasta el momento no se hizo absolutamente nada. ¿Se va a tratar eso? Sí, porque aparte a ver, una deuda que yo tengo también. Ese proyecto entró con nosotros cuando yo era concejal y es una deuda que tengo con la sociedad de Chilecito, una deuda que tengo conmigo, por lo menos, y a ver, sobre todo después la. Porque lo importante acá es la aprobación de ellos, el cuerpo es el que tiene que estar, el que tiene que tener consideración del mismo, y el cuerpo es el que tiene que estar de acuerdo. Hay que respetar las voluntades, hay que respetar las mayorías, y seguramente si el cuerpo está de acuerdo, los concejales están de acuerdo, vamos a aprobar el tema de la pirotecnia cero, porque cuando fue cercano, ahí a noviembre, casi llegando a la fiesta, había gente que ya había comprado, entonces era como perjudicar al comerciante. Eso es lo que se manifestó en ese momento. Entonces estamos a tiempo para hacerlo, y de una vez por todas, Chilecito, como muchos municipios de la Argentina, tengan de una vez por todas la pirotecnia cero, estimando y haciendo conocer a la sociedad los problemas que causa en los animales, en los adultos mayores, en los chicos enfermos, en los chicos que tienen algún diagnóstico con autismo, TDAH. Y después la que mucho no se sabe, las quemaduras en el hospital de Chilecito, los días 20, porque uno compra y lo hace como modo de fiesta, pero al otro día a las 5 de la mañana, 6, 7 de la mañana, están los enfermeros, los médicos en el hospital atendiendo a las personas quemadas, así que hay motivos para que se pueda aprobar. ¿Qué opinión tiene con respecto a lo que pasó con el concejal electo Matías Díaz Moreno? Yo no he hablado con Matías. Solamente escuché la manifestación ¿enfermeras? Sí, de las enfermeras y bueno, de la gente del hospital. Y después sí escuché, creo que no sé si fue en su medio o escuché en otros medios de Chilecito, donde Matías salió a pedir disculpas, que me parece que está bueno, porque uno puede ahí en el momento. Hay que ver la situación en lo que hizo Matías también. No, yo no quiero defender a nadie, esto es. Hay que ver si las enfermeras están dispuestas a aceptar las disculpas, pero me parece que fue bueno de que Matías haga su descargo y pida disculpas a la sociedad de Chile, porque todos somos seres humanos, cometemos errores, y el peor error es no pedir disculpas. Así que si Matías ha cometido ese error, rápidamente salir a pedir disculpas me parece que es oportuno. Así que ojalá que salga para mejor, porque acá nadie ha venido a hacerle mal a nadie, al contrario. Y sobre todo en el hospital, con los enfermeros, con los médicos, que hacen un trabajo brillante. Uno siempre que va al hospital se lleva la mejor concepción. Hay que verlo a ver en el momento que están también en el hospital, pero la verdad que ojalá que eso salga de la mejor manera. Gracias, muy amable. Un abrazo, Daniel.